Hola a todos. Bienvenidos nuevamente al canal de estrabismo y oftalmopediatría, un canal dedicado a la difusión de material educativo orientado a oftalmólogos generales y residentes en formación. El día de hoy hablaremos de un tema relativamente frecuente en quienes atienden personas mayores, la endotropia del adulto mayor, también conocida como sagging eye syndrome. Hablemos un poco de la epidemiología. Estudios realizados en Estados Unidos y Japón Muestran prevalencias de alrededor del 25 a 30% de todos los cuadros de dipropia adquirida en mayores de 60 años. En un estudio de cohorte que analizó 753 pacientes mayores de 19 años que presentaron estrabismo adquirido entre 1985 y 2004, el 23% presentó un cuadro con una descripción al ingreso compatible con la endotropia del adulto mayor. De estos, la mitad fueron descritos como parálisis de la divergencia y la otra mitad, como hipertropias comitantes de ángulo pequeño. Estas dos descripciones son compatibles con el concepto actual de endotropia del adulto mayor. Cabe señalar que en la época que se realizaron las descripciones de estos pacientes no se había consolidado aún el concepto de Sagin-Eye Syndrome o endotropia del adulto mayor. ¿Cómo es el cuadro clínico? No es raro que algunos adultos mayores se quejen de diplopia horizontal de lejos, a veces oblicua, y pareciera ser que, Mientras más avanzada sea la edad y la limitación de su autonomía, más fácil es que la queja sea ignorada tanto por su familia como por el oftalmólogo tratante. El cuadro clínico característico es la aparición de una diplopia horizontal de inicio insidioso, de ángulo pequeño a moderado, en general menor a 20 dioptrías, presente solo en la mirada de lejos. Debemos marcar la diferencia con la endotropia adquirida del adulto, donde la aparición es aguda y los ángulos suelen ser mayores, o de la apariencia de sexto nervio, también aguda e incomitante. Si el paciente consulta en forma temprana, no es raro observar endotropias apenas perceptibles o incluso endoforias, y un paciente que suele quejarse de diplopia intermitente para lejos. También es posible observar una endohipotropia, aunque en mi experiencia es mucho menos frecuente. Estos pacientes pueden presentar cambios significativos en los párpados, mostrando ciertos grados de tosis aponeurótica. Y principalmente un aumento de la profundidad del surco órbito palpebral superior, como se observa en la imagen, lo que traduce una alteración generalizada del tejido conectivo periocular. Además, pueden mostrar grados variables de limitación de la elevación y abducción. El diagnóstico de la endotropia del adulto mayor es básicamente clínico. Las imágenes, como la resonancia nuclear o el TAC, permiten objetivar la alteración anatómica de los músculos extraoculares que acompaña a esta enfermedad, pero no son requisito para un buen diagnóstico. La presencia en cambio de signos de alarma como edema de papila, focalización neurológica o simplemente un inicio agudo deben hacernos solicitar un estudio de imágenes, pero orientado al cerebro más que a las órbitas. ¿Cómo entendemos la fisiopatología de este cuadro? Antiguamente los casos más leves, sin alteraciones de anexos, eran llamados parálisis de la divergencia, suponiendo que lo que fallaba era algún centro coordinador de la divergencia, análogo a la convergencia, que sí tiene estructuras neurológicas coordinadoras bien identificadas. Por lo tanto, no es raro aún encontrar este nombre asociado al cuadro. Con el tiempo, hemos aprendido que la divergencia es pasiva. Es decir, es relajación de la convergencia, ayudada ciertamente por la disposición divergente de las órbitas, y no existe una estructura que la inerve. Además, el desarrollo de la teoría de poleas y la disponibilidad de estudios imagenológicos orbitarios de alta resolución permitió comprender la fisiopatología de este cuadro. La endotropia del adulto mayor, al igual que el MAPE, es un estrabismo de poleas, es decir, se produce por una alteración del aparato estabilizador del trayecto posterior de los músculos extraoculares. Uno de los ligamentos que conectan las poleas de los músculos extraoculares es la banda que une el recto lateral con el recto superior. Esta banda une el borde lateral del recto superior con el borde superior del recto lateral. Con los años se produce una degeneración del tejido, como podemos ver en la imagen. Estos preparados muestran las órbitas, los músculos y sus poleas a diferentes edades. Podemos ver cómo las bandas fibrosas se van elongando con el tiempo y eventualmente cortándose, lo que lleva progresivamente al desplazamiento inferior del recto lateral. Recordemos que, visto de frente, la suma vectorial de la acción de los músculos rectos es cercana a cero, es decir, se anulan entre sí Permitiendo la estabilidad del globo ocular en ppm. Si desplazamos a inferior el recto lateral, estamos debilitando el principal vector abductor, lo que lleva a una endodesviación. También, su desplazamiento a inferior conlleva un reforzamiento del vector depresor, por lo que también podemos ver hipotropias en estos pacientes, con todas las alteraciones verticales y torsionales secundarias a la alteración del equilibrio de los músculos extraoculares. Se plantea que cuando la alteración ocurre de manera simétrica en ambos rectos laterales, solo se observa endotropia, ya que la tendencia a la depresión que provoca el desplazamiento hacia inferior se anula con el mismo desplazamiento en el otro ojo. Sin embargo, si el compromiso es asimétrico, observaremos hipotropias de grado variable en el ojo más comprometido. Hablemos del tratamiento. Normalmente estos pacientes logran fusionar cómodamente con prismas de baja graduación. El prisma que logra la fusión no es necesariamente el prisma del prisma cobertez alternante. Recordemos que en el examen de prisma cobertez alternante buscamos anular cualquier movimiento corrector, colocando prismas que llevan las imágenes a ambas fobias, anulando así cualquier desviación evidenciada previamente por un cobertez alternante. En estos pacientes, en cambio, el prisma que necesitan para evitar la diplopia ambiental suele ser algún valor que oscila entre el 30 al 50% del prisma coberteza alternante. Así podremos indicar prismas convencionales incluidos en el lente de lejos. Lo normal es que las ópticas, en Chile al menos, puedan fabricar sin problemas prismas de hasta 6 dioptrías en cada lente. Algunos colegas me han dicho que han indicado con éxito hasta 10 prismas por lente. No es mi caso. Pero les sugiero preguntar al óptico qué prisma puede fabricar sin problemas. Al refractar a estos pacientes, primero determinamos el mejor lente para cada ojo por separado. Luego, corroboramos la distancia pupilar del paciente y la ponemos en la montura. Después, con ambos ojos abiertos, vamos colocando los prismas de la caja de lentes de manera progresiva en la montura, partiendo por el ojo no dominante. Si el paciente refiere que no se siente cómodo, pero fusiona, podemos probar dividiendo los prismas en ambos ojos, tratando siempre de dejar el mayor prisma en el ojo no dominante. Sugiero indicar lentes separados para lejos, y al encontrar el menor prisma que permite una fusión cómoda en un paciente autónomo y con buena movilidad, sugiero hacer que camine con la montura y llevarlo afuera de la consulta. Para que pruebe la fusión a distancias mayores a 6 metros. En este ejercicio, uno puede modificar la repartición de los prismas y su cantidad total, buscando siempre el menor prisma con que el paciente refiera a sentirse bien. En pacientes con movilidad reducida, la tolerancia al prisma, en cambio, suele ser bastante mejor. Otra posible estrategia en estos pacientes es aprovechar el efecto prismático de los lentes en el caso de que usen anteojos de alta graduación y el prisma necesario para fusionar sea pequeño. Esto permite indicar un lente mucho más económico que un lente con prismas. ¿En qué consiste el uso del efecto prismático de los lentes? Recordemos que todo lente, minus o plus, puede ser entendido como la unión de dos prismas, unidos por la base en el caso de los lentes plus, o unidos por el vértice en el caso de los lentes minus. Para anular las diplopias inducidas por endotropia, se necesita anteponer prismas de base externa. Entonces, si alteramos la distancia interpupilar en el anteojo, podemos hacer que se desplace el lente de forma tal que, además de cumplir su función refractiva, actúe como un prisma. El efecto prismático de un lente es función de su poder y de la distancia que lo desplacemos, y es sólo una fracción de su poder dióptrico. Por lo que se necesitan grandes poderes dióptricos para lograr un efecto prismático significativo sin necesitar desplazamientos excesivos que anulen su efecto refractivo original. El cálculo del poder dióptrico prismático inducido por el desplazamiento del lente se describe por la ecuación de Prentice, donde la potencia prismática, delta en la ecuación, es igual a la distancia al centro óptico, h, multiplicado por el poder dióptrico del lente. D. En la ecuación, la distancia se mide en centímetros, lo que explica por qué el efecto posible en anteojos es bajo, ya que nunca podremos desplazar más de unos 10 milímetros, sin con cada ojo. Ahora, en estos casos, los astigmatismos pueden ayudar también. Recordemos que el poder del lente de astigmatismo se ejerce perpendicular a su eje, por lo que los astigmatismos sumarán efecto si están a 90 grados. Aquí vemos cómo un lente de astigmatismo de 6 dioptrías, tanto plus como minus, no ejerce efecto prismático alguno al desplazarlo horizontalmente si su eje está a 180 grados. Y sí ejerce efecto prismático si su eje se encuentra a 90 grados. Imaginemos el clásico ejemplo de un paciente adulto mayor, hipermétrope con astigmatismo hipermetrópico con la regla. Digamos que tiene 3 dioptrías esféricas con dos dioptrías de astigmatismo a 90 grados en cada ojo. Esto suma, en el sentido horizontal, cinco dioptrías por ojo. Entonces, si resulta que el paciente fusiona cómodamente con cinco prismas de base externa, podemos calcular cuánto deberíamos desplazar esos lentes para lograr esos cinco prismas. Recordemos que, según la ecuación de Prentice, el efecto prismático es igual al desplazamiento en centímetros multiplicado por el poder del lente en dioptrías. En nuestro paciente, del ejemplo, el poder total del lente es de 10 dioptrías, 5 por cada ojo, así que deberíamos desplazarlo 5 milímetros, es decir, 0,5 centímetros, porque 10 por 0,5 es 5. Así que, si desplazamos 5 milímetros, lograremos el efecto. Pero, ¿en qué sentido debemos desplazarlo si queremos obtener un prisma de base externa? Los lentes plus ...pueden ser entendidos como prismas unidos por la base, ¿recuerdan? Así que si los desplazamos hacia afuera, obtenemos un prisma de base externa. En teoría, si la distancia pupilar del paciente es de 60 milímetros para lejos... ...si en la montura colocamos los lentes correctores a 65 milímetros... ...deberíamos obtener el efecto esperado. Si el paciente del ejemplo fuera miope, con los mismos valores anteriores... ...deberíamos desplazar hacia adentro los lentes... Para obtener un prisma de base externa. Es decir, deberíamos fabricar su lente con una distancia interpupilar de 55 milímetros. Esto debe probarse en la montura del paciente y evaluar si le acomoda, ya que no siempre es así. Y en la receta les recomiendo explicitar claramente que debe respetarse la distancia pupilar indicada, ya que no es raro que en las ópticas en Chile midan la distancia pupilar del paciente y apliquen esa medida en la fabricación del lente. Aun cuando la receta diga otra cosa. ¿Qué pasa si el paciente requiere para fusionar un prisma mayor al que podemos fabricar de manera intrínseca en el lente o a través de un desplazamiento horizontal? En estos casos, especialmente si el paciente no desea una cirugía o esta no es recomendable por sus comorbilidades, entonces podríamos probar los prismas de Fresnel. Existen juegos de prismas de Fresnel para monturas como los que se ven en la imagen, que permiten simular su uso de manera sencilla. Pero son pocos quienes los tienen, y si están disponibles, se deben probar colocando el prisma en el ojo no dominante. Estos prismas disminuyen la agudeza visual, por lo que no siempre son bien tolerados. Si encontramos un prisma de Fresnel que el paciente tolere bien, pasamos al Fresnel adhesivo. Son prismas fabricados en un plástico flexible. Se deben recortar cuidadosamente para que coincidan con el marco del lente del paciente y no modifique su eje. Y se pegan con agua. Si no tenemos el prisma necesario, hay ópticas que los tienen y los adaptan a pedido. En Chile, la óptica Tabancura realiza ese trabajo. En general, debido a la buena respuesta al uso de prismas, al lento avance de la enfermedad y a comorbilidades propias de la edad avanzada que suelen desincentivar la anestesia general, es que raras veces operamos a estos pacientes. Este enfoque es el principal en los adultos mayores, con limitación de movilidad y comorbilidades severas. En estos pacientes, que suelen estar sentados o acostados la mayor parte del tiempo o se mueven muy lentamente, el prisma raras veces incomoda. En cambio, si el prisma no es una alternativa, ya sea por su graduación muy alta, el paciente no se acostumbra o no es compatible con su estilo de vida, entonces podemos optar por la cirugía. Aquí no existe un solo tipo de cirugía. Para dipropias horizontales podemos optar por la resección o pliegue de los rectos laterales. Si bien es cierto, para endotropias de todo tipo solemos realizar retroceso de rectos medios como primer enfoque, dada la fisiopatología de esta enfermedad, que implica un descenso de los rectos laterales, se ha visto que la resección o pliegue de estos músculos exhibe mejores resultados. La cirugía implica una inflamación del músculo operado desarrollando posteriormente adherencias de grado variable. Estas adherencias justamente estabilizan el trayecto posterior del músculo, lo que ataca precisamente la causa de la enfermedad. También se ha planteado ir directamente a la fisiopatología de la enfermedad, realizando una fijación del recto lateral a la esclera o una unión al recto superior, la técnica conocida como cirugía de Yokoyama. Esta técnica presenta excelentes resultados en MAPE. Pero en endotropia del adulto mayor presenta índices de reoperación reportados hasta del 50%. Si se opta ahora por el retroceso de los rectos medios, se sugiere usar dosis mayores de cirugía, retrocediendo el doble que lo habitual para el mismo ángulo. Si tenemos ángulos verticales significativos, se agrega el debilitamiento del recto inferior correspondiente, aunque en ángulos pequeños, menores a 10 dioptrias de altura, se ha descrito realizar una tenotomía parcial graduada del recto inferior, la que puede realizarse incluso con anestesia tópica, aunque no puedo recomendarla porque nunca la he realizado. Se ha visto que las endotropias del adulto mayor operadas pueden recidivar. Se ha descrito un 20% de recidiva a los dos años, lo que obliga en estos casos a reiniciar prismas o reoperar. La endotropia del adulto mayor es una patología común. Todos los oftalmólogos que atienden adultos mayores se ven enfrentados en algún momento a esta entidad. Aquí entran especialistas en glaucoma, retina u oftalmología general. Aunque lamentablemente no siempre se atiende la queja del paciente. El enfrentamiento es inicialmente médico, con el uso de prispas, los que suelen ser indicados en la fabricación del lente de lejos. Ya sea que el paciente requiera lentes o no por un vicio de reflexión. Menos frecuentemente, podemos recurrir al desplazamiento horizontal de los lentes para aprovechar su efecto prismático o indicar prismas de Fresnel adhesivos. La cirugía presenta buenos índices de éxito, pero se realiza poco, ya que el tratamiento médico suele ser suficiente y no está absenta de reoperaciones en el largo plazo. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención y hasta un próximo video.